No, no salió por ahí, por ahí como esperaba, ni el resultado ni el juego. No, la verdad que no. Sí, nos pegamos a Enrique Sollozzo. Nos hicieron los dos goles bastante rápido y bueno, después se quiso remontar. En el segundo tiempo, cuando descontamos, lo tuvimos. Tal vez lo podríamos haber empatado. Y bueno, después ellos hacen el tercer gol ahí, casi de casualidad, con una pelota que es imposible para hacer un gol, y lo hizo. Y bueno, pero en general no jugamos bien, estuvimos bastante desordenados. Y bueno, la desesperación después de que podíamos haberlo empatado, pero no lo hicimos. Así que bueno, hay que seguir, hay que mejorar. Y bueno, estamos ya prácticamente lejos de los del puntero y hay que trabajar así para lo que viene. ¿Qué es lo que más preocupa aquí que en este momento lo sabe? No, preocupa, bueno, que la caída, ¿no? Que venía era un equipo sólido, que un equipo que respetable, que era bien vertical para atacar, y bueno, ahora llegan y no hacen un gol, y bueno, estamos siendo vulnerados y cuando atacamos nos cuesta mucho marcar, así que bueno, habrá que volver a la fuente como se vino haciendo en esos partidos que estuvimos ahí peleando, y bueno, ese creo que es el verdadero Los Andes. Ahora tuvimos un bajón y esperemos salir. Imagino que también preocupa no poder sumar en casa. Sí, claro, hace ya 3 partidos que perdemos y... Y bueno, es preocupante porque la localidad en esta categoría es mucho y si no sumás el local es muy difícil pelear. ¿Y el árbitro? ¿Algo para opinar de la Molina? No, qué sé yo. No. Nada más allá de eso, habrá tenido algunos errores. No sé ahora puntualmente si fue alguno decisivo, pero no, en general creo que no jugamos bien y bueno. Aunque después con bastante empuje podríamos haberlo empatado, por lo general no lo hicimos bien. Gracias, Quique. Bueno. Hasta ahí la palabra, Enrique.